Chicos, el día de hoy aprenderemos sobre la variación suma clonal. Iniciaremos conceptualizando qué es la variación suma clonal. Son modificaciones genéticas de las células y los tejidos cultivados. Esta variación se ha usado para el mejoramiento genético y ampliar la variación genética natural. El término variación suma clonal fue asignado por los científicos Larkin y Scowcroft en 1981 para denominar a los cambios producidos en plantas regeneradas y que son transmitidos a la progenie, como consecuencia de un estrés celular desencadenando en una mutación. ¡Qué interesante! ¿Y por qué se da esta variación? Se produce cuando existen alteraciones en el cariotipo, mutaciones y metilaciones en el ADN. Especialmente se presentan en los tejidos del explante que tengan un alto porcentaje de desordenamiento. Esto aumenta su probabilidad de generar variación suma clonal, sobre todo cuando han estado expuestos un tiempo prolongado en cultivo in vitro. ¿Qué otros factores pueden influir en la variación suma clonal? Se ve influenciada por factores como la constitución genotípica y niveles de previa. Los reguladores de crecimiento, sobre todo los sintéticos, y la edad del explante es importante, ya que en explantes viejos la posibilidad de una variación es mayor. ¿Esto en qué ayuda a la planta? Es una alternativa de cierto mejoramiento muy interesante, porque se llega a obtener variabilidad genética. Además, brinda a los cultivos características importantes como es la resistencia a enfermedades, herbicidas y tolerancia a estrés tanto químico como ambiental. Esta técnica es sencilla a comparación del ADN recombinante. ¿Alguna vez se ha dado una variación en alguna especie? Sí, claro. Un ejemplo es en la planta de tomate de árbol. ¿Y cómo se realiza esta variación? Se sigue una serie de fases. La primera es la fase cero, llamada selección de la planta madre. Consiste en observar las características morfológicas y fenotípicas. Se aconseja que sea una planta joven, pero para la producción de somaclones es mejor utilizar plantas envejecidas, ya que estas tendrán una mayor probabilidad de variación debido a los cambios genéticos. Entonces nuestra planta se obtiene de campo invernadero, considerando que esté sana, libre de contaminación fúngica o bacteriana. Fase 1, conocida como selección del explante. Se busca explantes fáciles de inducir a la formación de callos como hojas o yema. Para la desinfección del explante se utiliza una solución de agua jabonosa, más alcohol al 70%, una solución de hipoclorito de sodio al 2%, diluida con lejía comercial al 50% y dos gotas de Twin 20, obteniendo el explante libre de bacterias y hongos. Fase 2, conocida como introducción al medio. La composición del medio debe añadirse reguladores de crecimiento, especialmente auxinas para promover metilaciones de ADN. El medio MS usado debe contener sacarosa, inositol, tiamina, ajustados a un pH de 5.7 y un agar bacteriológico. Para la inducción de callos se añade ácido indolacético, quinetina y ciatina, además de una concentración del 10% al medio de cultivo con filtrados de colectotrichum acutatum, agente causal de la antracnosis del tomate de árbol, para obtener variantes somaclonales de esta planta con resistencia potencial a la enfermedad. Fase 3, multiplicación. Para la multiplicación de callos se coloca en cajas Petri 4 discos de la hoja de 1 centímetro de la planta in vitro de tomate a un fotoperiodo de 16:8 en un medio de cultivo MS con BAF 1 ppm y AIA 0.5 ppm. Fase 4, elongación, y 5, enraizamiento. Posteriormente los brotes se cultivan en medios de elongación y enraizamiento en la concentración de sales de MS al 0.5% y sacarosa al 1.5%, determinando el porcentaje de plántulas aptas para suelo después de 6 semanas. Fase 6, aclimatación. Finalmente las plántulas completas obtenidas se colocan en bandejas de germinación con turba y se colocan en condiciones de invernadero con reducción del 50% de luminosidad, 25 grados centígrados y 80% de humedad relativa, determinándose el porcentaje de aclimatación después de 8 semanas. Muy interesante. ¿Y cuál es la finalidad de utilizar filtrado de Colectotrichum acutatum? Se ha demostrado que los filtrados de Colectotrichum acutatum son agentes de selección in vitro para la obtención de tomate de árbol resistente a la anthracnosis. Genial. Y finalmente, ¿cuáles serían las técnicas utilizadas para determinar la variación somaclonal? Existen diversos tipos de marcadores. Morfológicos, que se basan en las características fenotípicas, bioquímicos, que se basan en procesos isoenzimáticos,
moleculares, que son una herramienta para detectar la variación somaclonal a nivel del ADN. Por ejemplo, RFLP, polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, RAPS, amplificación aleatoria de ADN polimórfico, y AFLPs, polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados. Algunas de las ventajas que presenta la variación somaclonal pueden resumirse de la siguiente manera. Es una técnica poco costosa, requiere de un laboratorio de rutina y facilidades de campo. Además, es una forma rápida de generar variabilidad genética, particularmente para cultivos con bases genéticas escasas. También es exitosa para eliminar uno o pocos defectos en cultivares bien adaptados. También puede utilizarse para mejorar especies de propagación sexual y vegetativa. Las tasas de mutación son relativamente elevadas y la frecuencia de esta es una mutación sobre 100 plantas regeneradas. Por otro lado, el nivel de cambios no deseados es menor que cuando se utilizan mutágenos físicos o químicos sin provocar cambios deletéreos. Dentro de las desventajas, cabe mencionar la existencia de una baja tasa de regeneración de plantas en cultivos de largo término, es decir, explantes no viables o muertos. Y en algunas ocasiones se presentan alteraciones no deseables como aneuploidía, esterilidad, etc. Desde el punto de vista productivo y comercial, una variante somaclonal debe involucrar caracteres agronómicamente útiles y la variación debe ser heredable, es decir, que no tiene que existir una reversión en la progenie, ya que este recurso a utilizar es altamente adaptable para mejorar nuevas especies.